fatal, muy mal. Está todo cada vez peor y cada vez se están llevando más dinero y los demás no tenemos nada. El peor defecto de la corrupción, que no tiene ningún tipo de problema en hacerlo, porque no les pasa nada. Tenemos los políticos que están robando lo que quieren y no hay nada contra ellos. Pues sí, no, yo veo mucha corrupción, la verdad, es que la veo por todos lados y la veo muy mal. Porque cada político, cada alcalde, cada cual se mete ahí, pues intenta meter mano. Y pues así estamos todos. La crisis, todo esto viene pues de ahí, quieras o no. Un sentimiento de desconfianza en la clase política, que no habría de ser, pero que disortadamente pues está pasando ahí, ¿no? La gente no trova una solución a sus problemas y piensa que los que están representándolos no están a la altura de las circunstancias. Hombre, yo pienso que no es que me afecte a mí, pienso que nos afecta a todos. Y más, vuelvo a repetir, en los tiempos que estamos corriendo todos. ¿En qué sentido? De paro, de falta de trabajo, de todo. Y luego ya crea mucha desconfianza. Es muy gordo, es gordísimo lo que está pasando. A ver, esos sobres que se dan a políticos que no deberían de recibir nada más que su sueldo, su escaño ya lo tienen, ¿vale? Su silla calentita, se deberían de preocupar más de los que estamos sin trabajo, que solamente queremos trabajar para vivir y para tener una vida normal y corriente, no pedimos nada, para pagar luz, agua, que nuestros hijos estudien. Solo pido eso. Por supuesto que hay corrupción, y más en la Comunidad Valenciana. Y nada, me parece que esto hay que cambiarlo, como sea. Y nada, los ciudadanos tenemos que hacer piña e intentar que cambie esto. Pues fatal, esto es vergonzoso. Es un país que no hay justicia ni nada, donde todos los políticos están metidos. Esta tarde me sacan al sinvergüenza del Blesa, que está imputado, que está demostrado que ha comprado un banco por el doble de lo que ha costado, que es el que ha inventado lo de las preferentes y ha estafado a miles de gente, que tienen que estar enterados, y digo, lo sacan al juez, le han hecho la vida imposible, y eso es vergonzoso. Lo del Bárcena, pues es lamentable. Me parece una vergüenza, porque en primer lugar han hecho de la corrupción como una normalidad, cuando no es normal, que se gasten el dinero nuestro, el de todos los contribuyentes y el de la gente que les vota, en cosas personales, en cosas personales, porque si lo utilizaran en carreteras, en sanidad, en educación, en fines sociales, la gente no diríamos nada. Es una vergüenza. Además, no hay palabras en el diccionario para ahora mismo decir cómo está la política y los políticos. Sí, muy generalizada, de mes. Aún mires ni a tan de PP, con de PSOE, con de así, con de allá, son iguales tantos corruptos. No sé, ya dan a matarle unos políticos que no siguen, es que no sé de aún. Porque si entrar a la política y hacerse corruptos, pues no vale la pena. Eso, pues que dejen de chorizar tanto chorizo. Porque yo todavía estoy esperando que me ingresen una beca de hace 2 años. Entonces, ¿dónde está el dinero que a mí me corresponde? A mí y al resto de gente que hay. ¿Dónde está ese dinero? No hay que decantarse por ningún partido, ni por colores, ni por nada, ni realeza, ni nada. Desde arriba hasta abajo. Todos fuera. Eliminado. Eliminado en sentido a la cárcel. Si necesitan cárcel, después de una sentencia de judicial, etcétera, etcétera. Que no van a ir a la cárcel, por supuesto, pero que eso irían a la cárcel. Cumplan las leyes, no somos todos iguales ante la ley, pues que se cumplan las leyes. ¿Qué remedio? Pues hacer una limpieza, pero vamos, total. ¿Cómo? Pues no sé, para eso tendría que estudiar para político yo, presentarte, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Es muy difícil, ya te digo, porque está dañado el sistema, pero vamos, de una manera impresionante. Soluciones, yo no sé, efectivamente no sé, yo pensé que será... passarà per una renovació, però no només del tema polític, sinó de moltes instàncies, judicial, econòmica, a tots els nivells. Si quieren, puede haberla, pero no depende de nosotros. ¿De quién depende? Pienso que depende de los de arriba. ¿Qué soluciones veo yo? Pues que devuelvan el dinero que se lleven. Que lo devuelvan, como a nosotros, cuando Hacienda nos dice de pagar, como todos somos Hacienda, que ellos paguen
todo ese dinero negro que lo devuelvan y si no, que les pongan cárcel. Es lo que veo. Pues creo que se podía suprimir el Senado, por ejemplo, las diputaciones, cosas que no tienen ningún sentido y el gobierno lo único que está haciendo es recortar en cosas básicas para los ciudadanos, como es la educación, la sanidad, cosas que son básicas para los ciudadanos. Solución, porque el pueblo se dé cuenta, espabile de una vez y haga una revolución social, porque hace falta ya una revolución en España. Porque la revolución del 36 que no se ha terminado, se empezó pero no se ha terminado. Hay que terminarla, que el pueblo se dé cuenta, que se deje de fútbol y de estupideces y salga a la calle, que ya está bien. La parte del problema la tenemos los ciudadanos, porque estamos como si no pasara nada. Tendríamos que salir, pero no a la calle a hacer mal, no. A decir, señores, no les vamos a votar. Ni a usted ni a ninguno. No nos da ninguna garantía, ninguna confianza, ninguna. Afecta moltíssim a la situació, el que tindrien que fer és tirar a la meitat del govern que està corrupte al carrer. Nada de pagues vitalícies ni res per l'estil, perquè els demés que estan treballant no tenen ninguna paga vitalícia. I ells tenen pagues vitalícies i després poden treballar en qualsevol altre lloc cobrant també més diners, con lo qual no me pareix correcte.